Duván Mosquera, de Envenenado, la información oficial de Águilas Doradas. Y bueno, Duván, comencemos hablando primero de la llave ante Equidad y la remontada para avanzar a cuarto. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Pues nada, el equipo preparándose de la mejor manera para remontar ese partido. Sabemos que no es fácil, pero con el trabajo que se ha venido haciendo toda la semana, pues vamos a lograr el objetivo, que es pasar a la siguiente ronda. Duván, el partido pasado tuviste tu estreno en Primera División, venís de Llaneros, jugaste tus primeros minutos en la A. ¿Cómo te sentiste? Y obviamente la confianza que te dio el profe César. No, muy feliz, muy agradecido, agradecido con Dios, con el equipo, con el profe, que me dieron la oportunidad de sumar unos minutos en la A. Ahí poco a poco vamos mejorando y la idea es seguir aportando y seguir sumando más minutos. Sos jugador, Duván, experimentado, ya tenés buen tiempo en el fútbol profesional. ¿Qué diferencia encontraste entre la B y la A? ¿Qué podemos contar a la gente al respecto? Sí, yo vengo jugando hace ratico ya en la B. Pues diferencias, siento que a la hora de correr, en la B se corre un poquito más, pero sin embargo en la A, si perdés un balón, si te equivocas, siempre es como que te hacen el gol. Entonces son pequeñas diferencias que marcan a la A y la B. Duván, llegas a un equipo, ya estás hace casi 2 meses en un equipo que aspira a ser campeón, que aspira a cosas importantes. ¿Cómo tomamos esa responsabilidad y el grupo cómo la está tomando? No, bien, todo bien, con la mayor seriedad, se viene trabajando para eso y para hacer las cosas bien, y el equipo también viene haciendo las cosas de la mejor manera y esperamos pues seguir así con ese grado de responsabilidad. Muchas gracias, Duván, y que sea lo mejor. Gracias a ustedes.